Crónicas 12. 1. Cuando Roboam hubo consolidado y afianzado el reino, abandonó la ley de Yahvé y con él todo Israel. 2. Y sucedió que el año quinto del rey Roboam subió Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén, pues no era fiel a Yahvé. 3. Con 1200 carros y 60.000 caballos. No se podía contar la gente que venía con él de Egipto, libios, suquíes y etíopes. 4. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. 5. El profeta Semaías vino a Roboam y a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén para hacer frente a Sosac, y les dijo: así dice Yahvé, vosotros me habéis abandonado, y por esto también yo os abandono en manos de Sosac. 6. Entonces los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Yahvé. 7. Cuando Yahvé vio que se habían humillado, fue dirigida la palabra de Yahvé a Semaías, diciendo: por haberse ellos humillado, no los destruiré, sino que dentro de poco les daré la salvación y no se derramará mi cólera sobre Jerusalén por mano de Sosac. 8. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es mi servidumbre y la servidumbre de los reinos de las naciones. 9. Subió, pues, Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros de la casa del rey. De todo se apoderó. Habiéndose llevado los escudos de oro que había hecho Salomón, 10. El rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce, que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. 11. Cuando el rey entraba en la casa de Yahvé, venían los de la guardia y los llevaban, y después los devolvían a la sala de la guardia. 12. Gracias a su humillación se apartó de él la ira de Yahvé y no le destruyó del todo, y concedió algunas cosas buenas a Judá. 13. Se afianzó, pues, el rey Roboam en Jerusalén, y reinó. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé de entre todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. El nombre de su madre era Naamá, amonita. 14. Hizo lo que era malo, porque no había dispuesto su corazón para buscar a Yahvé. 15. Los hechos de Roboam, los primeros y los postreros, no están escritos en la historia del profeta Semaías y del vidente Ido. Hubo guerra continua entre Roboam y Jeroboam. 16. Roboam se acostó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Abías.